El anime de Dragon Ball Heroes tiene una historia bastante fuera de lo común que a muchos les pudo haber parecido interesante, sobre todo por el hecho de que vimos a varios personajes del mundo de Dragon Ball, pero no canónicos como el Super Saiyan 4, y que estos pudieran estar junto con los protagonistas de la línea de Dragon Ball Super actual. Lamentablemente, este anime se vio muy limitado en cuanto a narrativa, pues a diferencia de un anime normal de televisión, este se hizo para transmitirse por internet, y por esta razón el presupuesto no es demasiado. Así que solo tenemos un capítulo cada mes o cada mes y medio, incluso hasta 2 meses, y estos son muy cortos en cuanto a duración, siendo de alrededor de 8 a 9 minutos y medio. El argumento original de Dragon Ball Heroes proviene del videojuego arcade de Japón, y mucho de esto no pudo ser adaptado al anime, por lo que se saltaron del todo cosas importantes y otras no tanto, incluso hasta detalles en cuanto a nivel de poder de personajes y otras curiosidades. Sin embargo, también existe un manga oficial de Dragon Ball Heroes, y este, a diferencia del anime, tiene tiempo para contar muchos más detalles acerca de lo que sucede de una manera muy diferente, a veces con un poco más de lógica. Este anime ofrece mucho más contenido que los capítulos promocionales, y la historia en sí es mucho más interesante, y a veces un poco loca, pero es lo que llama la atención en Dragon Ball Heroes, el fanservice. El volumen 1 de este manga ya ha salido completo, así que en esta ocasión vamos a explorar todas las diferencias que contiene el anime, los personajes y peleas que nunca se vieron de igual forma en la que suceden las cosas, aunque al igual que el anime y mangas oficiales, tienen una misma línea narrativa, el autor interpreta a su manera el guión y tenemos resultados bastante diferentes. Lo primero a notar es que obviamente este manga no está hecho por Toyotaro, el encargado del manga principal de Super, ya que se encuentra ahora muy ocupado con esto, pues mes a mes tiene que terminar uno de los capítulos de Dragon Ball Super en cuanto a manga y debe ser corregido por Toriyama. Si bien antes de que Toyotaro se convirtiera en el responsable del manga de Super hacia el manga de héroes, ahora es el mangaka Yoshitaka Nagayama, que a diferencia del anterior tiene un estilo muy diferente a Toriyama. No es que sea malo ni nada, pero es diferente a lo que estamos acostumbrados. Comenzamos con el análisis entonces hacia este manga. El manga inicia muy similar al anime, Goku y Vegeta entrenando con Whis, y de pronto Mai llega a avisar que Trunks ha desaparecido, seguido de Fu, que les cuenta que sabe dónde está Trunks, que es su amigo, y pueden encontrarlo en el planeta prisión. Uno de los principales huecos de la trama que tuvo el anime fue que Goku logró llegar al planeta prisión con la teletransportación, lo que no solo es necesario sentir un ki, sino también indicaría que el planeta prisión se encuentra en el universo 7, y en ese mismo tiempo, algo que se nos desmiente en el manga. Aquí Fu da la excusa de que Trunks es un amigo, algo que también pasa en el anime, pero en el manga dice que también viene del futuro y probablemente esa es la razón por la que Whis no ha escuchado del planeta prisión, debido a que este planeta se encuentra en el futuro y para viajar ahí Fu debe abrir una brecha espacio-temporal y los invita a entrar, algo que tiene mucho más sentido, pues en el anime no se explica nada y es más creíble que un lugar donde están reuniendo varios peleadores de diferentes universos y líneas de tiempo estén en una línea de tiempo diferente y de difícil acceso. Whis también se nota mucho más intrigado al respecto, intuye rápidamente de quién se trataba Fu en realidad y pensando que el Kaioshin del tiempo debe tener muchos problemas, aunque es entendible que no incluyeran esto en el anime, pues los que han visto Super seguramente no conocen a la Kaioshin del tiempo. Al llegar al planeta prisión, Goku Senin inmediatamente encuentra a Fu y arremete contra él, pero el otro Goku de Super decide ponerse en medio protegiendo a Fu, algo muy diferente a lo que sucedió en el anime, aunque en cuanto a la pelea de igual manera los dos se ven bastante parejos, pero se destaca un poco que Goku Senin obviamente tiene más poder en base. Aquí el que ataca a Fu es Vegeta, y lo que hace Fu para evitarlo es abrir una brecha espacio-temporal que absorbe el poder de Vegeta y lo lanza muy diferente al anime, donde Goku Senin ataca a Fu y este desvía el poder con su mano, haciendo ver lo increíblemente fuerte que es, pues no le costó nada de esfuerzo. En el manga Fu también es bastante más claro con su propósito, pues aquí deja bien explicado lo que está haciendo por curiosidad y no hay ningún otro motivo detrás. Solo reunió a los peleadores más fuertes que encontró y a cada uno le dio una esfera del dragón, por lo que si quieren salir vivos deberían quitarle las esferas del dragón a los demás, haciendo una especie de concurso para ver quién obtiene el deseo de las esferas. De hecho, aquí Fu se ve mucho menos como un villano, nada de risas locas ni actuar misteriosamente desde un principio, es bastante claro en lo que quiere y hasta se toma la molestia de decirle a Vegeta que Trunks se encuentra a salvo. Aquí no nos dejan duda de que solo está tomando esto como diversión. Como muchos recordarán, en el cuarto de Fu podemos ver guiños a otros participantes como King Cole, Majin Soto e incluso Bojack, que lamentablemente no pudimos ver en el anime por falta de tiempo, pues todo este arco se apresuró, pero en el manga sí que tenemos esto, e incluso también a Hachi, ya que el enemigo de la OVA del plan para erradicar a los Saiyajins. Trunks no tiene ninguna esfera del dragón y cuando Cold se da cuenta de esto se alía con él para que le ayude a derrotar a los demás, y vemos cómo es que vencen a Bojack muy fácilmente. Incluso una de las viñetas hace referencia a la escena donde Gohan vence a Bojack en la película,
Aquí también podemos observar que Oolong aparece, curiosamente con unas bragas en la cabeza, como la escena del primer Dragon Ball donde la roba, con el deseo de Pilaf. Nos explica cómo es que llegó ahí, pero es posible que sea Oolong. De alguna forma terminó llegando por algún portal de Fu o algo así, pero realmente no tiene sentido. Mientras tanto, justo es cuando sienten el poder de Kamba acercarse, tanto Goku como Vegeta se transforman en Super Saiyajin Blue sin perder tiempo, por el contrario del anime, donde Vegeta se lanza en forma base y Goku en Super Saiyajin 2. Una de las quejas que hubo en cuanto al anime fue a Golden Cooler, en que este no hizo prácticamente nada, solo llegó, se transformó, lanzó una bola de energía y Goku, y se quedó ahí observando toda la pelea. Pero en el manga vemos que no solo toma parte activa en la pelea, sino que también se ve bastante dañado enfrentándose a Kamba, quien lo supera por mucho. De hecho, hasta pierde la forma Golden y Trunks llega a salvarlo para después ver cómo Goku en Super Saiyajin rojo se enfrenta junto con Vegeta Blue y golpean a Kamba, quien logra moverlo varios metros, algo que en el anime hubiera sido imposible, pues ahí exageraban mucho el poder de Kamba. Mai llama a Goku por su nombre y confirmamos que Oolong de la línea temporal donde Goku es pequeño, pues se confunde y al final logra reconocer a Goku adulto. En lugar de que Trunks se enfrentara solo a Kamba para conseguir algo de tiempo y que Goku y Vegeta pudieran fusionarse en Vegito, la estrategia aquí es diferente. Mai utiliza una granada de luz que deja ciego a Kamba un par de segundos y cuando logra recuperar la vista vemos a Oolong transformado en Goku, que logra engañarlo, para después detrás de Kamba vemos que hay una fusión exitosa. Y aquí es donde los cambios más interesantes suceden, pues el enfrentamiento con Kamba es bastante diferente. En Super Saiyajin Blue, Vegito se ve bastante parejo con Kamba y hasta lo obliga a transformarse en Super Saiyajin. Así es, Super Saiyajin ordinario, no como en el anime donde usó un Super Saiyajin 3. Algo de nuevo sin lógica, pues teniendo en cuenta que en base podría contra Vegito Kaioken 3 sería completamente imparable. Vegito decide ponerse serio y utiliza el Kaioken sin aumentar nada, a 10 ni nada, solo el Kaioken normal, por lo que Kamba decide utilizar una técnica para transformarse en Osaru. Y por fin vemos cómo es que aparece Majin Soto detrás de Trunks y los demás, pero solo escapa con una habilidad de transporte y Cooler y Trunks logran seguirlo. Ya en el área del caos del planeta prisión donde Majin Soto atrajo a Trunks y Cooler, estos dos son atacados por guerreros fantasmas de la máquina de humo del Dr. Hachigen, y Majin Soto aprovecha esto para ubicar de dónde provienen estos, encontrando así la máquina. King Cole también aparece, pero ya derrotado por los fantasmas, a lo que Cooler rápidamente los vence y en un intercambio de palabras donde Cole le pide que se alíen, Cooler simplemente lo asesina para tomar su esfera del dragón. Y mientras tanto, Hachiyak se encuentra con Majin Soto. Vegito y Kamba aún están peleando, y muy diferencia del anime se puede notar una superioridad de Vegito, pues este logra darle varios golpes a Kamba y es mucho más rápido, aunque el nuevo Kaioken es demasiado para la fusión donde se resistan, y terminan separándose. Aquí Fu llega a salvarlos, evitando el ataque de Kamba con una brecha temporal, debido a que el poder es tan grande que las cadenas comenzaron a dañarse. Fu intenta convencerlos de que se dispersen y vuelvan a comenzar el juego una vez que repare todo, pero Kamba obviamente no hace caso, y lo intenta atacar. Oolong le dice que la debilidad de los Osarus es la cola y Fu le corta la cola con la espada, regresando a Kamba a su estado normal. En el anime muchos recordarán que esta escena fue muy rara, pues Fu no cortó su cola, simplemente utilizó la espada y una técnica rara y Kamba pasó de usar su estado normal con la cola intacta. Goku y Vegeta Zeno aparecen y Kamba se hace una cola con su propio ki para potenciar su fuerza. Estos deciden fusionarse, mientras tanto Majin Soto logra ganarle a Hachiyak, pero no en fuerza bruta, sino en inteligencia. Le quita la esfera del dragón y ya con eso no necesita a Trunks ni a Cooler, lo regresa. Kamba se convierte en Super Saiyajin, aumenta su poder mucho más. Vegito Zeno se ve separado y en ese momento aparece Goku Ultra Instinto Dominado. Majin Soto logra robarle las esferas del dragón a todos mientras están ocupados peleando contra Oolong y logra darse cuenta, y justo como con Pilaf le roba el deseo, el cual era tener un cuerpo inmortal y desea que todos sean liberados del planeta prisión. Goku tampoco logró regresar, pero esto debido a las distorsiones de espacio temporal, por lo que esto es igual al anime. En el siguiente arco en el universo 6 las cosas son un poco diferentes, pues Kale y Caulifla se encuentran solos con Kyabe, peleando contra los hermanos Sufuro, mientras Kid se encuentra en otra parte peleando contra Samus fusionado. Vegeta y Trunks logran sacar a los Sufuros de la Saiyajin y se fusionan en Kefla, algo que no vimos en el anime. Mientras que Kid es asesinado por Zamasu, por lo que tenemos la primera muerte a diferencia del anime. Para terminar con los planes de Hertz de ir al universo 11 con Jiren y Goku entrenando con Deshinkan. Y así es como termina el volumen 1 de Dragon Ball Heroes, que sin duda se desarrolló de una manera mucho más interesante que en el anime, sin apuros y explicando cada cosa, además de mostrarnos mucha más variedad que en el anime, además de todas las interacciones entre los personajes.
Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter, memes y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Majin Osoto y hasta la siguiente. Los quiero, chao.